Los seres humanos han plasmado sus acciones muchas veces en hazañas que buscan alcanzar una victoria. Se empezaron a planificar tipos de acciones para evitar una derrota y poco a poco se generaron términos como tácticas que requerían del análisis del enemigo. Evaluar las condiciones ambientales, geográficas, antes del enfrentamiento bélico. En cambio, el término estrategia surge como un plan de acción global que contiene acciones específicas para lograr un objetivo. Por ende, la táctica está dentro de la estrategia, pero las dos son dependientes una de la otra para lograr la victoria en base a un plan maestro. En la actualidad surgen los términos de método y técnica. El método será el camino para llegar a un lugar determinado y la técnica se referirá al modo de actuar objetivamente para alcanzar esa meta. Por consiguiente, el método es más amplio que la técnica. Y la técnica operativiza y vuelve tangible al método. Acá surgen una infinidad de técnicas a nivel educativo, pero se las puede resumir en tres bloques amplios y generales. Técnicas rompehielo, diseñadas para ayudar a la gente a conocerse e interactuar entre ellos cuando se advierte que el grupo está separado. Técnicas dinamizadoras. Su característica básica y central se orienta al movimiento y ayuda a una organización de actividades que se las realiza de manera dinámica. Y por último, están las técnicas de evaluación, que son las más difíciles de diseñar, porque éstas implican que el estudiante aprenda de manera consciente a construir su propio aprendizaje en base a una acción planificada. Como educadores, conocemos en la actualidad muchas técnicas, pero si las mismas siguen siendo las clásicas, el grupo humano puede resistirse frente al proceso educativo hasta el nivel de rechazarlas. Por lo cual, les recomendamos actualizarse en el diseño de técnicas innovadoras y modernas en el ámbito educativo. Recuerden, lo más valioso que puedes brindar es un instante que enseñe algo a quien quiera escuchar.